por mayoría el primer voto particular. Voto particular del Partido Popular número 2. Los que voten a favor. En contra. Queda rechazado por mayoría el voto número 2. Voto particular número 3 del Partido Popular. Los que voten a favor. En contra. Queda rechazado por mayoría el voto número 3. Voto número 3 del partido, voto particular, hemos votado ya, es el 4 ahora. Claro, sería es el 4. Es el 4, el 4 ahora que queda retirado porque se está retirado por parte del Grupo Municipal de Unión por Leganés el voto particular que se presentó en la comisión, en la comisión informativa. ¿De acuerdo? Bien, ahora a continuación, sí, voto particular de ULEG. Los que voten a favor, en contra. ¿Abstenciones? Queda rechazado por mayoría el voto particular de Unión por Leganés. Y ahora procedemos a aprobar las ordenanzas. Lo que ocurre es que estas ordenanzas vienen dictaminadas por la Comisión de Hacienda incorporándose los votos particulares de los cuatro grupos políticos a las ordenanzas. ¿De acuerdo? Por la Comisión. Efectivamente, lo que procederemos a votar por separado son las ordenanzas número 1, 2 y 3, de acuerdo con el texto resultante de las enmiendas y votos particulares presentados en comisión y aquí en pleno. Entonces, para aclararlo a todos los que nos estén escuchando, no se trata en puridad de la propuesta del Gobierno, sino que finalmente se trata del dictamen de la comisión resultante tanto de la propuesta inicial del Gobierno como de las enmiendas y los votos particulares presentados por todos los grupos. Hecha esta aclaración, pues comenzamos con la ordenanza número 1, la de la General de Gestión y Recaudación de Tributos y otros ingresos de derecho público. Creo que sin más podemos proceder a votarla. Así pues, los que voten a favor, en contra, abstenciones, queda aprobada por mayoría. Pasamos a la número 2, la del impuesto de bienes inmuebles. Los que voten a favor, en contra, abstenciones. Queda aprobada por mayoría la número 2 y pasamos a la número 27. Los que voten a favor, en contra, abstenciones. Perdón, es que no he visto bien el voto de Unión por Leganés. Entonces, que entendemos que queda aprobada por unanimidad. Bien, pues como no hay ya más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias y buenos días.